¡Ay, salió! God damn. ¡Mira, peso! I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. Like a dragonfly, just grab my hand from him sin. Hey viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Instinto por Viajar. En esta ocasión nos encontramos en Cancún, México, y les vamos a explicar cómo nosotros rentamos una moto para recorrer algunos puntos de interés que queríamos visitar en la ciudad. Les cuento que como requisitos tan solo nos exigen una licencia de conducción de nuestro país y una identificación o un pasaporte que sirven como garantía por lo que pueda suceder con la moto. El precio varía entre unos 15 a unos 20 dólares la hora dependiendo de la moto que ustedes elijan. Normalmente ellos ofrecen scooters, pero ustedes pueden negociar el precio dependiendo de lo que estén buscando. Viajeros, algo que tenían que tener súper claro a la hora de rentar una moto es el acuerdo inicial, pues en nuestro caso nos pasó que al momento de regresar la moto ellos nos exigían que debíamos devolverla con el tanque lleno de gasolina. Esto en ningún momento fue pactado desde el inicio y nosotros no quisimos pues acceder a esta situación. Al final se logró resolver y ellos pues no nos cobraron de más, pero ellos tratan de hacer esto con los turistas para estafarlos o exigirles algo adicional que realmente nunca se pactó. Forget the past, but what counts is our brand new start. Even if it hurts me or I get scared, just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep your secrets there, keep them everywhere. Just you and I run away. Viajeros, espero les haya gustado este video y les haya servido la información. Me dejan acá abajo en los comentarios qué les pareció, qué puntos creían que podíamos haber visitado en el recorrido que hicimos. Y de antemano muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Hey viajeros, si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @instintoporviajar en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y tú? ¿Tienes el instinto por viajar?